Já jdu zleva, sejdeme se tamhle a sejmeme... Dale, puto, mori. Čo je ty mierda? Fénix vládne noci. Nezdar, příteli. Přeji bezpečnou hlídku. Já tě zabiju, Fertan! Cuatro Fénix. Ty vole, krize! Ghosty jsou všude kolem. Jen. Co, jenom jsem toto, Max? Dobrá,
Agarra eso. Dale, boludo. Facebook de mierda. Daniel, sé que estás ciego, pero tienes que ver esto. Oh, qué hueva buena, weón. Que la hueva de nuevo. Está muy buena. Va a tener que escribírmelo. ¿Te lo mando al WhatsApp? Sí. Oh, Daniel. Por favor, dime si te gusta este meme, weón. Para saber si conservamos la amistad. Necesito que me confirmes. ¿Dónde está ahí? ¿Hace cuánto te hablé? No sé. Domingo. Oye, pero ¿cachaste esa weá que tenía, cierto? La moto, la del... Sí. Fighting. Sí, pues sí la vimos. Comentamos eso. ¿Dónde podré encontrar una weá así? ¿Cuánto iba a costar? Espero que no cueste la mitad de la moto. Porque si es para eso, pesco un parlante culeado que tengo aquí, lo pinto negro con spray y chumpa dentro. Un armatoste ahí medio raro, con acrílico y metal. ¿Dónde quedó? Tate. ¿Y dónde quedó el cargador que traía en la mano? La concha de tu madre, lo tira así en el piso para... salvarlo para después. ¿Qué venís tú, Daniel? Que yo no le pongo eso ni por plata. ¿No te gusta ponerle... ese particular, no? ¿Carenado? ¿No? ¿Por qué? Es que ese se ve feo. ¿No te gusta? A mí me gustó. Me gustó y aparte que es funcional, porque igual tiene así como ponerle una radio, no voy a decir. Seguro que en el espero voy a encontrar alguna cosa que igual cumpla la necesidad, pero... No, ¿sabes por qué me parece que no me gusta? Ahora que lo estoy pensando un poquito mejor. Dime. Porque me parece que intenta imitar a modelos distintos de motos. Como un wannabe. Claro. Si tuviera un sniper, te digo. Porque ese de ahí lo alcancé a ver a la distancia de la distancia. Y yo sé que él no me vio. Y también he visto algunas motos que tienen como una tapita al lado.
en el sitio donde va la pierna. Pero en el motorcito iban como una tapa con pico. Me van a matar. Puta, y quiero encontrarle un asiento así. Ahora, modificaciones que sí me gustan son esas que hacen a la moto única. Si además de única es funcional, date. Oh. Es que me dejaste tan pegada tu caga de frase que era para toda la wea, digo tate. ¿Qué hacen a la moto única? ¿Sabes? Como la wea que quería hacer el Shiba. Joder, se fue el grupo. Siente, weón. Pierdo. Armería Geek. Es loco, me suena. Uy. Lo bajé, y así de maricón como soy, ni siquiera lo fui a lootear. Estoy pensando seriamente en esa wea parlante. Igual le pongo a esta wea en el manubrio. Se ve horrible. Pero tendría que ponerlo así como en el, ¿cómo se llama esa lámina plástica acrílica que va al frente transparente? La cosa que es para cortar el viento. Cortamiento. ¿Se llama? Sí, pero funciona para eso. Bueno, yo creo que el parlante tiene que dejarlo entre eso y el manillar. Que no, que sí quepa. Y ahora, ¿cómo hacerlo para que no me roben el parlante, eh? Ahí te quiero ver. Tendría que ir a un de estos viejitos que hacen weas de metal. Ay, ya te va a quedar una ordinaria. Ya te está quedando una ordinaria. Venía tan bonita. ¿Qué tan bonita? Se nota que no has visto el parlante.
Bueno, el parlante es del tamaño del teclado. Bonito, dice. Mi idea era horrible, Daniel. Yo también. Lo que sí podría comprarle serían altavoces que estén hechos para poder llevar en moto. Hay unos que son como faros. Pero en vez de ir apuntando para adelante, están apuntando hacia ti. Y son parlantes. Y lo puedes poner en el manillar donde tú quieras. Tú vienes con el anclaje listo. Yo creo que eso ya tiene que ser para unos 3 o 4 meses más. ¡Oh, y un WRX! Mira. 4 Fénix y 3 Ghost. No, mentira, 5 Fénix. 5 Fénix y 3 Ghost. ¿Te sirve? No estoy viendo. No, escúchame, con eso te alcanza. Tienes que crearme nomás.